Estén bastante bien, vengo trayendo un increíble mod para Minecraft Pocket Edition. Les vengo trayendo el mod de cómo nombrar animales. Y pues nada, chicos, este mod básicamente nos agregará name tags, al igual que también una correa, chicos, que la verdad nos sirve bastante para la hora de lo que viene siendo mover nuestros animalitos en Minecraft Pocket Edition. Y bueno, pues antes de todo, ya saben que el link de descarga estará en la descripción, chicos. Solamente es un archivo zip, el cual pues lo van a descargar, que como les digo, estará en la descripción. Y pues ya que se lo descarguen, simplemente lo instalan y ya lo podrán lo que viene siendo utilizar. Y pues nada, chicos, simplemente lo que tienen que hacer para lo que viene siendo tener estas cosas, pues aquí en lo que viene siendo tu manito, chicos, está todo lo que viene siendo las cositas. Como pueden ver, aquí está lo que viene siendo las cuerdas. Y también tenemos lo que viene siendo el name tag, chicos. Y bueno, pues este mod la verdad que funciona bastante bien, chicos. Puedes nombrar cualquier tipo de animal. Incluso puedes nombrar también a lo que viene siendo a un aldeano. Puedes nombrar también a un golem. Y pues la verdad que está bastante genial, chicos. Y bueno, vamos a lo que viene siendo probarlo con una vaca, chicos. Y pues nada, antes de todo les quiero comentar que en la descripción del video pues estará el link de descarga, como ya les había comentado. Al igual que también dejaré lo que viene siendo el link del foro donde saqué este mod, que la verdad está bastante genial, chicos. Y bueno, vamos a lo que hicieron, nombrar la vaca. Y como pueden ver, me aparece, le golpeamos la vaca y nos aparece esta, se puede decir que esta pequeña interfaz, chicos. Y pues aquí le vamos a llamar, no sé, le vamos a llamar vaquita, la del barrio. Vaquita, la del barrio. La del barrio, a ver. La del barrio, ok, vaquita la del barrio. Vaquita la del barrio, ok. Y ahí como pueden ver, la vaquita la del barrio, chicos. Y pues nada, chicos, con lo que diciendo la cuerda, podemos lo que diciendo mover a nuestra vaca. Pero básicamente este mod tiene un bug que cuando la jalamos, pues básicamente se va al aire. Es una forma de matar enemigos. Incluso también se puede lo que diciendo matar a las personas. Incluso si metes a alguien al servidor y lo jalas con esto, pues lo puedes lanzar. Y pues la verdad que está bastante divertido, chicos, a la hora de lo que diciendo hacerlo con personas. O sea, la verdad que está bastante genial, chicos. Y bueno, antes de todo les quiero comentar que, como les digo, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ya saben que pues les pido solamente un like, chicos, para traer lo que siendo más mod. La verdad que hay mods bastante épicos. Y pues el día de hoy vamos a ver este mod, que la verdad, como les digo, lo más divertido es la cuerda, chicos. Que pues ya que lo levantes muy muy alto, incluso puedes jugar como ping pong. O sea, ya que cae, ahí se me fue un poco las de las manos. Pero básicamente ponen lo que hizo la vaca y la levantan, y cuando va cayendo se mueve. Y como pueden ver, así está bastante épico, chicos. Y pues nada, a punto de la muerte. Y los reto a que pues bajen la vaca sin que se les muera. O sea, la verdad que es como un reto bastante complicadete. La verdad que está bastante genial, chicos. Vamos a esperar un momentito. Un momentito. Uy. Uy. Y se murió. Y como les digo, o sea, está bastante épico. Y bueno, también les quería comentar una de las cositas que me está gustando bastante del canal. Es que voy a traer lo que siento más mods, chicos. Ya saben que había dejado un poquito abandonada la serie, básicamente porque no estaban saliendo mods. Y básicamente este mod ya lo había traído. Este mod ya lo había traído hace mucho tiempo, pero se actualizó. Así que pues nada, chicos, espero que les guste. La verdad que está bastante épico y espero que les encante, chicos, que la verdad está bastante entretenido el tema de la correa. O sea, el tema de la correa, si tú se lo haces a una persona que esté jugando multijugador contigo, también va a funcionar como si fuera un animal, chicos. Así que pues nada, chicos, espero que les guste. Ya saben que el link de descarga estará en la descripción, que siempre me trabo, maldita sea. Así que pues nada, chicos, yo me despido. Hasta la próxima, cuídense mucho.